¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a 10 Noticias, el informativo central de Canal 10 Regional. En esta, la última edición de la semana y la última de octubre. Aquí estamos para traerles toda la información de Galvez y la región a través de la señal de Canal 10 Regional para Galvez y gran zona de cobertura. Estamos llegando también a Bernardo de Irigoyen gracias al trabajo de ETV Canal 12 de Bernardo de Irigoyen en una jornada pasada por agua. A esta hora, cielo cubierto con tormenta por ahora sin precipitación. 18 grados 6 décimas la temperatura. Le vamos a contar cómo va a seguir el clima, no solo en el día de hoy, sino todo el fin de semana. La información viene de la mano del senador departamental Danilo Capitani, como así también estuvimos en el Honorable Consejo Municipal, como cada viernes, para conocer los principales temas tratados por los ediles. Y le mostramos la situación del Consejo. Cada vez que llueve, se debe trabajar en condiciones realmente muy difíciles de soportar. Ella que llovía más adentro que afuera, según nos comentaban nuestros compañeros hoy en el recinto del Honorable Consejo Municipal. Tenemos imágenes. Continúa la campaña de vacunación hasta el día de hoy. Se extendía en el Hospital Xamco de la ciudad de Galvez. Y la última parte de la entrevista con el economista Tomás Bulat sobre la actualidad y las perspectivas económicas en la República Argentina. Pero rápidamente, comenzando con el desarrollo de la información, vamos hasta la escuela número 290 porque comienzan a inscribirse a los alumnos que ingresan a primer grado 2015. La información de la mano de la vicedirectora del establecimiento educativo. Bueno, a partir de la semana que viene ya comienza la inscripción para los nenes de primer grado para el año 2015. De la semana del 3 al 14 de noviembre vamos a hacer la entrega de las fichas acá en la Secretaría de la Escuela en ambos turnos. A partir del lunes 17 al viernes 21 de noviembre vamos a inscribir a los hermanitos de los alumnos que vengan acá al establecimiento y también a los hijos de las docentes. A partir del martes 25 al viernes 28, los niños que pertenecen al radio escolar y se tiene en cuenta el domicilio que figura en el documento, por eso es muy importante traer el documento de identidad en ese momento. Y del lunes primero al miércoles 3 de diciembre, los nenes que no pertenezcan al radio escolar. Y será por orden de llegada hasta cubrir los cupos disponibles. ¿Cuántos son los cupos disponibles? Y más o menos tenemos entre 25 más o menos alumnos por cada sección. Y tenemos 4 secciones de primero. O sea que estamos hablando que la probabilidad son de 100 chicos que van a ingresar en el próximo año lectivo. Más o menos esa es la cantidad y esperamos que todos vengan a inscribirse. Esta tarde, a las 19 horas, se va a llevar a cabo una charla sobre el pensamiento estratégico, ya que el doctor Marcelo Gullo estará exponiendo sobre este tema, organizado por el Grupo de Estudios Políticos y Estratégicos. La charla se va a desarrollar en el Centro Unión Empleados de Comercio, Dorrego 638 de nuestra ciudad. Es con entrada libre y gratuita. Pasamos a conocer enseguida la nota con el senador departamental Danilo Capitani y las últimas novedades. Nosotros esperamos que sí, que realmente los cambios sean para bien, porque hoy la gente está demandando mejor seguridad y mayor seguridad. Y bueno, creo que vamos a darle el tiempo que necesita para adaptarse, para trabajar, y de parte nuestra, por supuesto, vamos a seguir acompañando como lo hemos hecho siempre. Nosotros nunca utilizamos el tema de seguridad como una cuestión de bandería política, porque creemos que el tema de la seguridad es un tema muy serio, porque además hay situaciones complejas que se vienen dando, que es el tema del narcotráfico, que es un tema netamente nacional, pero que de alguna manera implica fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, por todo lo que ha sucedido, por todos los hechos ocurridos, fundamentalmente en la ciudad de Rosario, y por eso creemos que en este sentido hay que ser muy serios, aportar ideas, críticas también, por supuesto, porque las críticas siempre que sean constructivas son importantes para que los gobernantes puedan modificar sus acciones si se equivocan. Así que bueno, ya le hemos planteado que vamos a seguir acompañando al gobierno y al ministerio en esta lucha contra el narcotráfico, en este tema de la seguridad concretamente. Vamos a aportar todo lo que creemos que sea necesario, como lo hemos hecho hasta ahora. Y bueno, esperemos que el gobernador entienda esto,
y que no nos vete algunos artículos de leyes que son importantes y que hoy demuestran que si estarían funcionando, muchas cosas se podrían solucionar. No digo todas, porque hay cosas mucho más complejas que tienen que ver incluso con otras áreas del gobierno, pero de alguna manera sirven para dar muestras a la gente de que puede estar más tranquila. ¿Qué acordaron con el doctor de Olazábal y el vicegobernador en esta reunión que mantuvieron días atrás? No, se planteó un poco el funcionamiento del tema de los fiscales, es algo que nos preocupa. Por ejemplo, en nuestro departamento todavía no tenemos un fiscal funcionando. Ahora me ha llegado alguna información que se estaría por nombrar el fiscal en la ciudad de Coronda para todo el departamento de San Jerónimo, lo cual esto es bueno y es importante porque esto agilizaría las investigaciones que se tienen que llevar adelante en el marco de la nueva ley, del proceso penal y de la funcionalidad de los fiscales en esta nueva etapa. Así que esperemos que esto se ponga rápidamente en marcha, porque todos los expedientes de investigaciones pasaban a los fiscales en Santa Fe, con lo cual generalmente no se le daba la importancia que para nosotros realmente tiene que tener. Así que con un fiscal aquí va a ser otra cuestión. ¿Ya está designado? Me dijeron que estaban por hacer la designación para que se haga cargo y tome posesión del cargo. ¿Eso no tiene que pasar por un pliego de la legislatura? No, porque ya esto nosotros autorizamos cuando se votó la nueva ley y bueno, tiene que simplemente tomar posesión a través de la resolución por parte del Poder Judicial y empezar a trabajar. Bueno, atención porque el Museo Orlando Rufinengo de nuestra ciudad está informando que pospone para el día miércoles 5, para la semana que viene a las 20:30 horas, la inauguración de la muestra de fin de año del Colegio del Sol, que estaba prevista para esta noche a las 20:30 horas. Reiteramos, ha sido suspendida para el próximo miércoles y se analiza por estos momentos si se va a llevar a cabo el concierto Música en tu Barrio esta noche a las 20:30 horas en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario debido a las inclemencias climáticas. Rápidamente pasamos a escucharlo a José Ferrero, presidente del Honorable Consejo Municipal, con los principales temas tratados ayer por los ediles en la última sesión del Consejo. Bueno, este jueves 30 de octubre tuvimos una nueva sesión ordinaria aquí del Consejo Municipal de Gálvez. En este caso ingresó para el tratamiento por parte del Consejo un nuevo proyecto de ordenanza proveniente del Departamento Ejecutivo Municipal. Concretamente, este tiene que ver con disponer de una fracción de terreno compuesta de 11 lotes, propiedad del municipio, para que en ellos se construyan viviendas para empleados afiliados a la UPCN Seccional Santa Fe en el marco del plan UPCN para todos interior. Este tema no tenía pedido de tratamiento sobre tablas, con lo cual pasó para su estudio y análisis por parte de los concejales en la semana próxima o en las semanas que continúen, en función de que si hay alguna duda la podamos consultar. Bueno, y después ingresaron al recinto 4 dictámenes, que los 4, luego de ser tratados, fueron aprobados y transformados en ordenanza. Brevemente les vamos a hacer un resumen de en qué consistieron estos 4 proyectos. En primer término, tuvimos un proyecto del Consejo en comisión que está referido al proyecto de ordenanza número 42 que ingresó en el mes de septiembre proveniente del Ejecutivo Municipal y tiene que ver con efectuar algunas modificaciones a lo que es el Código de Procedimientos y Faltas aquí del municipio de la ciudad, que es una ordenanza que data del año 2009. Y en este caso se hicieron varias modificaciones, se definió inclusive lo que entendemos como trabajo comunitario, porque si bien estaba expresado el nombre, no estaba definido ni reglamentado, se avanzó bastante en ese tema, inclusive en algunas otras cuestiones. Una que me parece importante destacarle a la ciudadanía, porque habíamos tenido algunos pedidos al respecto, tiene que ver que modificamos el plazo que se tiene para pagar una multa o una infracción. Hasta aquí, una vez que son notificados los contraventores, aquellos que cometen una infracción, son notificados y tienen 5 días hábiles para poder pagar esa multa con hasta un 50% de descuento, si es que no son reincidentes, y en una primera reincidencia hasta un 20% de descuento. Hasta aquí tenían 5 días hábiles. Nosotros lo que hicimos a través de esta ordenanza aprobada este jueves es llevarlo a 10 días hábiles para pagar la multa con el 50% de descuento y 10 días más, es decir, hasta el vigésimo día, en ese caso del 11º al vigésimo, para pagarlo con la mitad de descuento, es decir, con un 25% si no son reincidentes y con un 10%, que es la mitad del 20%, si es que tienen una reincidencia. Eso me parece como lo más importante a destacarles. Después tuvimos
otro dictamen también del Consejo en comisión y que tiene que ver con aprobar un proyecto que ingresó la semana anterior, en la sesión del día 23 de octubre, por parte del Ejecutivo, y que lo que nos solicitaba era autorizar la transferencia de un terreno en el área industrial oficial de promoción que tenemos aquí en la ciudad, un terreno que estaba a favor o a nombre del señor Mesina, quien presentó una nota al municipio informando que se había jubilado y que pedía la autorización para transferir las instalaciones a nombre de una empresa de un señor Garnero. En este caso el Estado lo único que tiene que hacer es controlar que hayan pasado por lo menos 5 años desde que el Estado vendió, lo transfirió este terreno al privado y realmente ese plazo había sido superado, habían pasado 5 años y medio, y de que el objetivo, el destino de la y las características de la nueva empresa cumplan con las características que tiene esa área industrial de promoción, que es un área para industrias blandas, y en este caso eso también se cumple, así que analizado esto fue aprobado por unanimidad. La Comisión Directiva de Padel, Gálvez, hace saber a la población que durante los días 31 de octubre, en horas de la tarde, hoy, y este primero y segundo día de noviembre, en puertas del cementerio local, como así también el 3 de noviembre en los bancos, se va a realizar la tradicional colecta anual. Agradecemos desde ya su valiosa colaboración. Hacemos la pausa en 10 minutos, en 10 Noticias, no se vayan, en minutos regresamos con más información. Canal 10 de Gálvez. Canal 10 de Gálvez. Para toda la región. Verlo no te cuesta nada. GABA Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Kappa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Le Coq Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos, importantes descuentos. Aceptamos todas las tarjetas y, como siempre, el mejor precio contado efectivo. GABA Sport, soluciones deportivas. Rivadavia 641, teléfono 431-800. Puerto Libre, en Belgrano 714 de Gálvez. Juguetería, librería y todas las novedades. Puerto Libre, antes éramos los únicos, ahora tratamos de ser los mejores. Puerto Libre, Belgrano 714, teléfono 03404-483-880 en Gálvez y para toda la región. Sinclair Heart, coadyuvante granulado, libre de fenoles, acondicionador de agua, secuestrante de cationes, activador de herbicidas, insecticidas y fungicidas, práctico, económico, economiza flete, dosis orientativa, 1 kilogramo cada 35 hectáreas. Por consultas y pedidos, comunícate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega al 03404 15 44 63 06. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres.
para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Cielo cubierto a esta hora en Gálvez y la región, 18 grados 6 décimas la temperatura tras la presentación. Vemos cómo va a seguir el clima esta tarde y el fin de semana. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis, teléfono 03404 430-331. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 25 grados, el cielo nublado, probabilidad de lluvias, vientos leves del este cambiando al sudeste. Para mañana sábado, nubosidad en aumento, lloviznas, 13 la mínima, 21 la máxima. Para el domingo se pronostican lloviznas, 13 de mínima, 23 la máxima. El lunes, lloviznas, 16 de mínima, 23 la máxima. El pronóstico extendido del tiempo es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y es presentado en 10 Noticias por Sediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez. Acaban de informarnos recientemente desde la municipalidad que se ha suspendido el concierto de música en tu barrio. Lamentamos posponer hasta nuevo aviso el concierto del taller coral que se dicta en las escuelas números 305 y 877. Este concierto estaba previsto para esta noche en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Reiteramos, se ha suspendido hasta nuevo aviso. Veamos cómo estaba el Consejo Municipal esta mañana cuando llegamos con nuestras cámaras mientras llovía en nuestra ciudad. Como lo vienen pregonando, los concejales de la ciudad deben lidiar con este tipo de problemas cada vez que llueve en el recinto de las oficinas del Honorable Consejo Municipal de la ciudad de Gálvez. Prácticamente llueve más adentro que afuera, según nos dicen los ediles de la, del Consejo Municipal. Problemas en los techos donde ingresa el agua, vean las condiciones en las paredes, el deterioro, ¿no?, de los muebles y demás. En estas condiciones se encuentra el Honorable Consejo Municipal de la ciudad de Gálvez. Como siempre aducen los ediles, se debe a que no llegan las partidas desde el Ejecutivo Municipal. Tienen que recurrir a baldes para poder contener el agua que proviene de los techos y así tratar de evitar al menos que se inunden el acceso a la ciudad. Vean allí algunas imágenes de cómo está el Honorable Consejo Municipal de la ciudad.
Recordamos que este sábado 1 de noviembre se estrena Mireya, esta obra de Pepe Cibrián y Mahler en el Teatro Marconi, esta comedia musical que se estrena en una gira mundial en todo el país, llega al Teatro Marconi. Las entradas están a la venta por la tarde en las instalaciones del teatro a 180 pesos y a 220 pesos. El estreno se va a producir mañana, sábado 1 de noviembre, a las 21:30. Seguimos escuchando una nota interesante con Tomás Bulat, el reconocido economista, quien estuvo presente en la ciudad de Gálvez, hablando de la actualidad y las perspectivas de la economía en nuestro país. ¿Y cómo es? ¿Qué te dice la historia en Argentina? Pregúntale acá, al guía. Es obvio que el oficial sube al paralelo. Entonces digo, el paralelo, y sí, hay tipos que se aprovechan después de otras situaciones. Ahora bien, ¿cómo veo yo el dólar? Sube con la inflación. Será 16, 17 a fin de año. ¿Cuánto dijimos que es la inflación el año que viene? 40-50. ¿Cuánto? 17. ¿Por 40%? ¿Qué significa? 7 pesos más. 17 más 7, 24. A fin de año que viene lo tenés a 25. Pero, ¿el litro de nafta cuánto va a estar a fin de año que viene? 25. ¿Entendés? Porque el problema es la inflación. Pero sí, papi, sí el problema es la inflación. Como vos no la bajás, digo, la gente se asusta. Si yo hubiera venido hace un año aquí, te decía que el litro de nafta iba a estar a 16. ¿Vos qué me decías? El año pasado. No, estás loco. ¿Y ahora cuánto está? Ya estamos. O sea, el problema es la inflación, chicos. Este ni siquiera es el dólar. El dólar va siguiendo la inflación. Ni siquiera la empuja. En este país hay que invertir y no es en dólar. ¿Qué conviene? No, digamos, de hecho, si vos tenés una empresa PYME y podés ahora comprar una máquina a dólar oficial, yo la compraría. Claramente estoquearte. El pibe si puede traer algo importado, yo lo compraría. Ladrillos no me parece mal. Es una alternativa interesante. El otro día una persona me dice, no, yo tengo dólares blue. Entonces, y quiero construir, voy a esperar que el dólar suba y cuando el dólar suba, compro. Y digo, bueno, no esperes mucho, boludo, porque el cemento está subiendo, o sea. Porque vuelvo a insistir, el blue no devalúa, el blue sube con la inflación. Entonces, si vos querés construir, construí, dejate de joder. ¿Y bonos? Yo estoy comprando bonos 2024. Yo consumo bonos. Los bonos están bárbaros, había una cosa. Yo compro bonos 2017. Perfecto, el Bonar 10. El Bonar 10 hoy te está rendiendo 12% en dólares por año. Cada 6 meses te hace. Te paga el dólar, sí. Ahora, no sé si compras vos en 2015, que vence el 3 de octubre del año que viene. No, yo lo compré en 2016. Por eso. Tan valiente no sos, papi. Pelado. Pero está muy. No, los bonos sí, los bonos argentinos son. Yo estoy comprando, claramente, y acciones argentinas también, porque están baratas. Tomás, acá, en la base de la economía. El agropecuario. Un mensaje. Y este año va a ser complicado, pero desde el año que viene, desde la próxima campaña, 2016, vamos a tener 4 o 5 años muy buenos. Pero muy buenos. Porque el gobierno que viene necesita dólares. Y el único sector que le da rápidamente dólares es el campo. Entonces les vienen 4 años fantásticos. Después que nos ordenemos y todo lo demás, lo vamos a volver a cagar al campo. ¿Sí? Pero vienen 4 años primero. ¿De dónde viene el próximo presidente? De la Argentina. Menos mal. Claro, menos mal. No, ya es algo que es positivo, digamos. Lo cual no está mal. No lo sé, el año, falta mucho, falta un año para las elecciones, o sea que falta mucho. No falta nada. Yo creo que falta mucho todavía. ¿Te gustaría formar parte de la última? ¿Te gustaría formar parte de un gobierno en la parte económica? Sea cual fuera, si es de tu línea o de tu gusto, a ver, el presidente que venga. No te puedo decir que profesionalmente siempre te gustaría, digamos, cuando vos opinás. ¿Es un desafío? Es un desafío, sí, claramente, es un desafío. Sí, pero no te preocupes, nadie me lo ofreció, así que tranquilo, pelado. Hay muy buenos economistas en Argentina, digamos. ¿Y Chirov no sería uno de esos? Chirov está cumpliendo su rol y será evaluado por la gente en función de su gestión, digamos, ¿no? Los ministros de Economía no se evalúan por lo que el presidente piensa del ministro de Economía. La gestión del ministro de Economía se evalúa por lo que la gente termina opinando del ministro de Economía. Definitivamente, sí, pero no es algo que estoy buscando. O sea, como verás, no estoy trabajando en ningún sector para buscar serlo. O sea, es algo que, como diciendo, bueno, me gustaría, y sí, me gustaría que me llame Angelina Jolie, y sí. Pero no estoy haciendo nada para eso, porque aparte estoy felizmente casado, así que. Hoy haciendo una encuesta, ¿cuál era el mejor ministro de Economía de los últimos 10 años? Lo que pasa es que depende también de las circunstancias, ¿no? Es decir, yo creo que una persona que tuvo un rol muy importante en Argentina y que no va a ser valorado nunca por la historia, pero que había que estar, es Remenlenikov. Había que estar en los pantalones de Remenlenikov y haber agarrado a la Argentina que agarró él. Entonces, muchos lo van a criticar, que la especificación, que yo había que estar en ese lugar. Entonces, yo creo que en algún momento en la Argentina tenemos que reconocer a la gente también por el momento en el que estuvo.
Después hay otro momento que dice, ¿cómo lo fue a gestionar? Y, pero sí me dice demasiado, porque la economía funcionaba bien sola. Entonces, yo creo que Remes hay que darle un reconocimiento definitivamente, porque había que estar en ese lugar y muchos se borraron y el tipo decidió poner su poco mal prestigio a cuando las papas queman. Y eso es lo que yo valoro de la gente, cuando las papas queman. Cuando la cosa va bien, ¿quién no agarra? Agarra cualquiera. Bueno, muchas gracias, chicos. Un placer. Gracias a todos. Nos informan que el lunes 11 y martes 12 de noviembre estará en nuestra ciudad el bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El bibliomóvil es un micro de 14 metros de largo que lleva una biblioteca con más de 4.500 libros, 10 computadoras y cines, títeres, cuentos, arte y juegos. Pronto daremos más detalles de los horarios y del lugar donde se encontrará emplazado. Llegamos al cierre de 10 Noticias, le agradecemos por habernos acompañado y le recordamos que usted puede acceder todas las tardes a la versión online de 10 Noticias ingresando a www.fm957online.com. Nos encontraremos el lunes con toda la información, con todo lo que deja el fin de semana, como siempre, a través de la pantalla de Canal 10 Regional. Que tengan un lindo fin de semana.